Edgar Degas, Lorenzo Pagans y Auguste Degas. Laurent Pierre-Augustin Degas, padre del artista, dirigía una sucursal de la banca paterna en París y procedía de una noble familia bretona que se había trasladado a Nápoles durante la Revolución Francesa y luego a París. Cuando Degas decide dedicarse a la pintura y abandona la facultad de Derecho, su padre le apoya. Le da consejos sobre cómo moverse en el estudio del arte y le recomienda que copie a los grandes maestros de la pintura moderna. Lorenzo Pagans, joven artista español ya conocido en París en 1869, participa a menudo en las veladas musicales organizadas por Manet y Auguste Degas, que a su vez es organista aficionado y un gran apasionado de la música. Este retrato será muy querido por Degas, que lo conservará con nostalgia tras la muerte de su progenitor. Se ha fechado sobre la base de una fotografía que se guarda en el gabinete de las estampas. El pintor lo compone según los cánones de la pintura realista que algunos años después teorizará Edmond Duranty. Los personajes son definidos por las acciones que están realizando o por el ambiente en el cual se les representa. Para Duranty, en efecto, el lugar donde se sitúa un individuo retratado es fundamental para definir su personalidad. El ambiente dice mucho de las personas y el artista no debe descuidar este aspecto que complementa las connotaciones fisionómicas. El anciano de Degas y el guitarrista español están situados en un ambiente familiar, sobrio pero acogedor. Los colores del mobiliario son cálidos se ven cuadros en las paredes y partituras en un piano. El tema recuerda la gran pasión de Manet por la cultura española en los años sesenta, época en la que realiza la pintura el guitarrero, que sin duda Degas habría tenido ocasión de ver y apreciar.